Aunque fue un perro de trabajo, si se entrena correctamente puede ser tu mejor compañero. Si eres de dar paseos al aire libre o de correr maratones, el talonero rojo será tu elección perfecta. ¿Estás pensando en conseguir uno? En este vídeo te lo enseñaremos todo sobre el talonero rojo basándonos en 8 apartados, para que averigües si este perro es para ti. Número 1. Origen. Este tipo de perro es una de las variaciones de color del ganadero australiano. El talonero rojo fue criado inicialmente para el único propósito de pastorear el ganado en Australia. Fue criado por los colonos británicos en torno al 1800. Aunque esta raza se pensó como perro de trabajo, puede ser un gran compañero si le proporcionas el adiestramiento físico y mental adecuado. Hoy en día el talonero rojo se ha vuelto muy popular en los hogares, pero ten en cuenta que este perro no es para una familia con niños jóvenes. Pero si estás dispuesto a correr maratones o pasear al aire libre, el talonero rojo es tu media naranja. Número 2. Personalidad. El talonero rojo es un perro enérgico, siempre alerta y muy inteligente. Es muy activo y por eso le gusta jugar y correr mejor que estarse quieto mucho tiempo. Aunque en su origen fue criado como perro de trabajo, no le falta lealtad a su gente. Tras un buen adiestramiento, el talonero rojo es muy afectivo, amistoso y agradecido con su familia. Algunos dueños les llaman perro velcro, porque siempre está pegado a su gente. Este tipo de raza no es conocida por sus ladridos, pero si surge algún problema en este sentido deberías hacer con él entrenamientos de obediencia, ya que este tipo de adiestramiento es el adecuado para perros ladradores. El talonero rojo se puede llevar con cualquier otro perro si es socializado adecuadamente. No tiene problemas con otra gente u otros perros, lo único que necesita es que se le presente adecuadamente. Número 3. Apariencia. Como raza pensada para arrear el ganado durante horas, esto se refleja en los rasgos genéricos del talonero rojo. Es resistente y musculoso, lo que le da una apariencia ágil y fuerte. Los ojos de esta raza son oscuros, ovalados y de expresión entusiasta. Es de cráneo ancho y mejillas musculosas. Sus hombros y cuello se caracterizan por su gran masa muscular y sus patas delanteras son rectas y paralelas. Tiene un manto de doble capa, denso por dentro y liso por fuera, y aunque está más aclimatado a las altas temperaturas, es muy resistente a la intemperie, por lo que aguantará climas más fríos. El color del manto es de un espectacular rojo, lo que hará que todo el mundo se enamore de él. El talonero rojo puede crecer hasta los 50,8 centímetros de altura y llega a pesar unos 22,7 kilos. Número 4. Entrenamiento. Debes tener presente que estos perros fueron criados como perros de trabajo y pastoreo, lo que hace su entrenamiento difícil pero no imposible. Es uno de los perros más inteligentes que existen, por lo que la perseverancia en el entrenamiento dará resultados rápidamente. Pueden ser muy testarudos, pero no olvides que son inteligentes y aprenden rápido, así que no te rindas. Tendrás que invertir mucho tiempo en adiestramiento de obediencia y socialización. Puedes hacerlo por ti mismo, pero será mejor si recurres a ayuda profesional. Tu meta principal debería ser mantener su instinto de pastoreo bajo control. A las 8 semanas será el mejor momento para adiestrarlos y asegurarnos de que conseguimos un cachorro bien educado. El entrenamiento que mejor funciona con los talonero rojos es el refuerzo positivo y la repetición. Si quieres saber más sobre el adiestramiento mental canino y técnicas de entrenamiento, echa un vistazo a la descripción. Número 5. Empleo del tiempo. El talonero rojo necesita un montón de actividades, ejercicio y compañía. Debe mantener su cuerpo y su mente ocupados con actividades constantemente. Es un perro muy activo y una hora de juego en el jardín no será suficiente para él, tampoco una hora de caminata. Como ya no va a pastorear ganado, la mejor manera de dejarlo agotado es llevarlo a clases de agility. Correr en las pistas y resolver obstáculos le brindará las pruebas físicas y mentales que necesita. En general, deberías asegurarte de que tu talonero rojo tiene un montón de ejercicios al día, así como un mínimo de 3 paseos diarios. También necesitará cepillados semanales para retirar el pelo muerto y minimizar las mudas. Si sales mucho al campo con él, también necesitará al menos un baño mensual. Número 6. Mejor hogar. Aunque se lleva bien con casi todo el mundo, no es el caso con los niños pequeños o las pequeñas mascotas. Ya que su instinto de pastoreo puede surgir en cualquier momento, no deberían estar en un entorno con niños ni animales pequeños. No en vano, está en su naturaleza morder los talones del ganado para incitarlos a moverse. Deberías replantearte adquirir un talonero rojo si en tu familia hay algún alérgico, ya que mudan su pelo una o dos veces al año.
El talonero rojo necesita mucho espacio, aunque esto no impide que se puedan tener en un piso siempre y cuando le proporciones todas las horas de actividad diaria que necesita. Número 7. Salud. Los taloneros rojos son en general una raza saludable. Esto no implica que sean inmunes a algunas enfermedades. Algunas de estas pueden ser las cataratas, que es un cuerpo denso que se forma dentro del cristalino de uno o ambos ojos y que puede impedir la visión del perro. La sordera también es un problema que quizá tenga que afrontar. No es muy común en otras razas, pero en este caso un talonero rojo puede nacer sordo. Este trastorno es intratable, pero no implica que tu pequeño no pueda vivir bien con él. Sin embargo, deberías comprobar la respuesta de un cachorro a los ruidos antes de hacerte con uno. La esperanza de vida de un talonero rojo es de entre 13 y 15 años. Número 8. Costes. El precio medio de un talonero rojo está rondando los $1,200. Si estás buscando un aspecto en particular o un cachorro de calidad para exhibición, su precio puede estar entre los $500 y los $2,500. Así que, ¿qué opinas sobre el talonero rojo? Déjanos tus comentarios y comparte tu experiencia con nuestros suscriptores. Y si este vídeo te ha sido de utilidad, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros nuevos vídeos y así seguir aprendiendo más acerca de nuestras mascotas día a día. Muchas gracias por vernos.